Septiembre de 2027. Tras las elecciones generales, el recién elegido presidente Jacobo Torres llega al Palacio de la Moncloa para tomar posesión de su cargo. Bienvenidos a la Moncloa, presidente Jacobo Torres, primera dama. Hola, pequeño. Soy Alfonso, el conserje de Moncloa. Por favor. ¿Y cuánto tiempo lleva como conserje, Alfonso? Entré en 1977 y estamos en 2027. Haga usted cuentas. 50 años. ¿Puedo contarle un secreto? ¿Qué? Yo le voté a usted. ¿Sabe que mucha gente me ha votado para acabar con el pentapartidismo? No. Yo le voté porque me gustó su programa. Bajar los impuestos, subir las pensiones. ¿Desprivatizar la sanidad? Entonces no le defraudaré. Mi programa electoral es como la siesta para un español sagrado. Presidente, ¿le dijeron cómo funciona el Palacio de la Moncloa? Me dieron el libro de instrucciones. Antes de usted, hubo otros. Consiguieron la presidencia con magníficos resultados electorales. Y entraron con buenas intenciones, no tengo la menor duda. Pero a medida que avanzaba la legislatura, algo extraño sucedió que les hizo perder completamente la relación con el ciudadano. Pensaba que iba a decirme que perdieron la cabeza. Alguno creyó que tomaba posesión del cargo, pero fue el cargo el que lo poseyó a él. Yo tengo claros mis principios. De ayudar a los desfavorecidos, respetar las libertades, exigir responsabilidades. Presidente, hay quien dice que en este palacio quedan ciertas huellas. Y ya entenderá por qué he tenido la intención de contárselo. Habla como si Moncloa estuviese edificada sobre un cementerio indio. Peor. Está edificada sobre un periodo de transición y sobre un barullo constitucional. Quédese totalmente tranquilo. Ni a mí ni a mi equipo de gobierno va a pasarnos nada raro. Nosotros no queremos irnos de la Moncloa, y lo digo sin acritud. Por más que nos digan, váyase, señor González, o váyase, señor Aznar, nosotros no nos vamos a ir. A continuación, la Orquesta Municipal de la Salud, OMS, en colaboración con la Agrupación Filalbóndiga de Jabugo, interpretará el primer movimiento intestinal de la Quinta Sinfonía para jamón, cello y chistorra de Ludwig van Beethoven. Canta el tenor Plácido Mondongo y dirige la orquesta Pierluigi Salami. Jamón, 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 jamón. Jamón, jamón, morcón, morcón, y salchichón. Ahora quieren prohibir que el producto se procese, porque dice la OMS que hay que andarse con cuidado con el cerdo procesado, y eso es porque lo han probado. La selecta galería de nuestra charcutería ni la saben disfrutar. Qué buen bocado, bien curado y bien cortado, no hay un eurodiputado que rechace la ocasión. Y la OMS, ¿no ves tú cómo se alegra cuando ve una pata negra enseñando el espolón? Para pegar, ser atracón, brindando con un buen jamón. Jamón, 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 jamón.
En el futuro la gasolina se ha agotado por completo. Los vehículos funcionan con un nuevo combustible, las papeletas de voto. Pero los votos también son cada vez más escasos. Artur, ¿crees que falta mucho para llegar a Ciudad Independencia? Difícil saberlo, Rumeva. Ese lugar no aparece en la hoja de ruta. ¿Cómo vamos de combustible, eh? Tenemos media urna llena. Según indicadores, nos queda mayoría absoluta. No estarás mirando el indicador CIS. Lo digo porque muchas veces da error, por eso le digo. Artur, ¿tú crees que aún estamos en Cataluña? ¿Y tan? ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes tú eso? Pues porque ahí hay un peaje. Por cierto, afloja la mosca, Romeva. Afloja la mosca, Romeva, o futaré en cagarada. ¿Futaré en cagarada? Futaré en cagarada. No. Afloja la moscarda o futaré en cagarada. No vayas por ahí. Romeva, haga o futaré en cagarada. No, no pan. Estamos en reserva, tú. Cada vez más cerca de Ciudad Independencia, pero cada vez tenemos menos papeletas en la urna. ¿Pero crees que podremos llegar o qué? Necesitamos urgentemente más votos en la urna. Si no, se parará el auto. ¿Será el auto? No, la autodeterminación. Ah, coño. Bueno, pues ya sé lo que podemos hacer. Podemos desviarnos al primer pueblo que veamos, hacer un poquito de campaña y recoger las papeletas para el voto, ¿no? Ya, pero ¿desviarnos hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y por qué no hacia la derecha? Coño, a la derecha, porque si nos desviamos a la derecha, siempre nos vamos a encontrar con España. Torenca grade. Mira, ahí hay dos hombres. ¿Por qué no vamos y les pedimos el voto? No, Romeva, no. No nos votarán. ¿Así porque tú sabes eso? Porque son españoles. Los más españoles que he visto nunca. ¿Que les conoces o qué? Vitán, el uno está loco persiguiendo utopías. Y el otro le acompaña en todos sus islates. Vaya par de locos. ¿Y tan? Bienvenidos a mi mundo. Cuando era pequeño no tenía amigos, así que tuve que aprender a hacer magia. Me encanta la magia porque me gusta ver cómo provoca en la gente una sonrisa de fascinación. Un día me caí desde un andamio de obra y me di un golpe en la cabeza contra un pollete. Desde entonces todo el mundo me conoce como... Andamio el Mago. Hola, chicos. Aquí hay unas... personas a las que no conozco de nada. No, voy a intentar sorprenderles con mi magia. ¿Creéis en la magia? No, la verdad es que no. ¿No creéis en la magia? Vais a ver algo realmente sorprendente. Necesito que me ayudéis con esta mesa. Intentad poner la mesa en vertical. Eso es, sí. ¿Así? ¿Así quieres? Ya veis cómo es algo sólido. Es imposible atravesar al otro lado. No, no puede ser. Pero voy a intentar concentrarme. ¡Dios mío! ¡Lo he conseguido una vez más! ¿Pero esto qué mierda es? Claro, cuando lo ves en la tele parece truco de cámara, pero luego lo ves en persona y efectivamente es truco de cámara. Andamio is very incredible because Andamio is a brain in a car, in the brain is magnificent, magician, and Napoli has the temple. Thanks. Venga, ya. Ya está ahí. Muy bien, chicos, ahora voy a hacer un reto imposible. Necesito estar muy concentrado y vuestra ayuda, porque si no, saldrá mal. Necesito que sujetes la tela con tu mano, que la sujetes bien.
y the trouble in the hand behind. Apriétala bien, por favor. Como si lo fueran a prohibir. When I say drop the trouble, cuando diga suelta la cortina, yo habré desaparecido para siempre. Imposible. No puede ser. Okay, vamos allá. Necesito un poco de concentración. ¡Suelta la cortina! ¡Drop the trouble! Mamadomio me parece realmente una estafa. Es un tío que utiliza trucos de cámara, utiliza con pinches, no hace magia, no hace nada. Es el mejor mago del mundo. Es un mago que emociona con su arte. Es un mago que cuando lo he visto interpretar creo, este es el mejor mago del mundo. Hola chicos, dejadme sorprenderos con mi magia. Aquí tengo una tabla. Una tabla de partir pollos. Y también tengo una herramienta muy especial. La maza off de Rarborricos. Necesito que me dejéis un teléfono móvil. Sí, pero ¿para qué? Bueno, no te preocupes. Cree en la magia y déjame tu móvil. Es Andamio el mago, es muy bueno. Aquí está tu móvil, no va a pasar nada. Me concentro en él y no pestañeéis. Mirad bien lo que sucede al teléfono. Sí, sí. ¿Confiáis en mí? Allá voy. ¡Oh, Dios mío! Parece que se resiste. ¿Pero esto es magia? La carne pescuezo. La magia está a punto de suceder. No me lo puedo creer. Bien, y ahora tengo el pañuelo mágico. De trapos magic. Aquí está. Ahí está recompuesto. Bueno, hombre. Así que dices que hace calor. Juan Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Martín. Encantado. Vamos a ver, la cuestión es que el diputado lleva trabajando toda la vida en el Congreso y ahora en las elecciones del día 20 ha salido un nuevo diputado que va a ocupar su lugar. Ahí tiene que cambiar. ¿Cuál es el problema? No podemos despegarlo del escaño. Sí, que se ha quedado agarrado al sillón y no... Cimentado. No, haga el favor de subirse al elevador. ¡Niño! ¡Dale al elevador! Le comento por encima un momentito que esto ocurre por no hacer un uso debido de las instituciones, ¿de acuerdo? ¿Cree que tiene arreglo? Cuidado, porque ha hecho perla en el escaño. Estamos hablando de algo serio. ¿Cómo están tan dejados en este tema? Es que no están viendo él. ¿Qué está haciendo más automa de tierra? Sinceramente, lo que nos interesa, vamos a ver, básicamente es separar al individuo y quedarnos con el escaño. Vamos a ir por partes. A ver si se puede. Vamos a ver. Si me pide la opinión, lo primero que yo haría sería cambiar los filis de las suelas de los zapatos. ¿Por qué? Hombre, este hombre hacía un derrapaje, izquierda, derecha, derecha, izquierda, se sale del grupo mixto y ahí podemos tener un accidente de transfugismo que no tengáis pánico, ¿qué mejor? A nosotros lo que nos interesa básicamente es separar al individuo de lo que es el escaño. Ojo, que un diputado bien cuidado, que duerme en garaje, podemos tener diputado para 20, 25 años tranquilamente. Que no es el caso. Niño, súbelo a la pluma. La tapicería, cuidado, no me la roces aquí, ¿eh? Dale. ¿Usted cree que se puede hacer algo con el escaño? El escaño tiene garantía constitucional y está a todo riesgo. Lo vamos a poder salvar. Otra cosa es el diputado. Le vamos a tener que dar de baja. ¿De qué modelo estamos hablando? Por la perilla, yo diría que es de los primeros años de la transición, ¿eh? De los primeros modelos descapotables. Sé cuál es. Es un cabrio del 77. Nosotros hemos pensado en cambiarle el escaño por otro en el Parlamento Europeo. No sé si... Cuidado, porque si empezamos a pedir piezas a Alemania al final, nos va a costar más las especias que el guisado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver... Esto tiene que ir a mano. Tiene que ir a mano porque tiene mucha rebaba y es ir rebajando todo vivamente, porque si no, aquí partes la hoja. Como metas un autógeno, te la cargas. Esto ya lo tenemos suelto. La emisión de gases lo está mirando muchísimo ahora mismo la Unión Europea. Ah!
hagas nada, niño. Usted tiene el escaño, caballero. Haga un uso responsable de él, ¿de acuerdo? Y eviten el tráfico, sobre todo el de influencias. Muchísimas gracias. Sanidad y los ingleses nos devolvían a Gibraltar. Sí, yo a cambio les daba Andorra. Pero si Andorra no es nuestro. ¿Y los ingleses qué saben? ¿Por qué no sales a dar un paseo? Sí, será mejor que me vaya. Me estoy volviendo loco. ¿Estamos trabajando en ello? Esta debe ser la famosa bodeguilla de la Moncloa, donde Felipe González decidió si entramos en la OTAN o de entrada no. Daría mi alma por saber cómo gobernar y por conseguir unos pactos como los de la Moncloa. Ah, necesito un consejo. Expresidente Zapatero, ¿verdad? Estará muy ocupado. Ocupado en absoluto, presidente. Permítame que le diga que le veo con un Roe Roe, reconcome, como si tuviera, entiéndame, recochura. ¿Se puede saber por qué ha bajado la bodeguilla? Verá, expresidente, yo nunca he cambiado ni una sola frase de mi programa electoral, se lo aseguro. Pero últimamente ha sido entrar aquí en este palacio y no sé, estoy dudando. Cuando yo era presidente, hace 20 años, bueno, viví aquí en Moncloa. Y esta casa te hace ver cosas que no son y no ver cosas que son. Es un si es no son. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, la crisis. Yo la crisis no la vi. Pero el pueblo venga con la terquería. Hay crisis, hay crisis. Y por no torcerles la camella, dije que sí. O sea que entonces usted... No la vi. ¿Y la gente? La vio. Lo mismo que la gente. La vio. ¿Usted? No la vi. ¿Luego entonces? Es un sí en dos años. Lo que me aconseja es que hay que gobernar diciendo sí a todo. Esa es la clave del famoso talante. El talante es ir pa'lante según el viento te dé. Y a veces contentas a las... Izquierda, izquierda, derecha, derecha, talante te atrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, hasta adelante, hasta atrás. Un, dos, tres. ¿Cómo puede ser? Jacobo, en un despacho de Moncloa se ha colado alguien. Hay una mujer. ¿Qué estás diciendo, Wendy? Es cierto, créeme. ¿En qué despacho? Y se sorprende, pues claro.
Yo siempre quise entrar en Moncloa, pero nunca encontré aparcamiento. Moncloa es el puesto que me falta. Los tengo todos. Chile, 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 Chile y Nole. Presidente, repita conmigo. Esperanza, te voy a dar el gobierno. Repita, repita. Este es un chotis agarrado, si te das cuenta. Y es que yo quiero ser presidenta. Y mis deseos no los puedes impedir. Si no te gustan, quédate aquí. La 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 la. Ven a privatizar con nosotros, hombre, por Dios. ¿Pero qué es lo que veo? González y Aznar por los pasillos de la Moncloa. Mire usted, cuando un presidente se va de la Moncloa, siempre se queda con un pie dentro y otro fuera, por consiguiente. ¡Atropéllalos! ¿Pero qué cosas dices? ¿Cómo quieres que los atropelle? Desde luego, el dedo divino tiene unas cosas. ¡Atropéllalos! ¡Son agentes de movilidad! Ah, entonces sí. ¿Será posible? ¡Pero si es pera de las mías! Esto me pasa por nombrar un consejero a dedo. El jefe de Estado infiltrado. Encantado. Felipe VI fue nombrado jefe de Estado hace casi 2 años. Su carácter es campechano, pero el propio Felipe desea conocer aún mejor el español medio. Estas son como las del actor de Tiburón. Por eso el equipo del jefe de Estado infiltrado cambiará el look del conocido monarca para que sea imposible reconocerle. Estas. Estoy profundamente emocionado ante esta responsabilidad. Majestad, además de las gafas, deberíamos cambiarle el nombre. Bueno, eso es lo de menos. ¿Qué le parece Camilo? No, menos Camilo, porque entonces tendría que ser Camilo VI. Al fin podré conocer a los españoles desde adentro, con sus anhelos e inquietudes. A ver, chaval, quiero que toda esta roña se vaya ahora mismo de aquí. ¿Me has oído? Sin duda ninguna, este conflicto necesita una pronta respuesta por mi parte, por las instituciones y el resto de españoles. A nuevo lo veo yo muy verde. Yo no sé dónde habrá trabajado antes, pero... La grasa se limpia ahí, sí. Tiro todas las tenidas fuera. ¡Ah! Es muy fuerte cuando le cuente esto a Leticia. No sé qué es lo que ha hecho antes, pero... Para esto no vale. Vamos a parar y hacemos un descansito. ¿Pero a dónde va, chaval? Ha dicho descanso. 5 minutos con cigarro y andajo. El cocinero me ha hablado mal. Pero no me importa, yo respeto su autoridad. Ahora bien, el premio Princesa de Asturias de la Concordia lo va a ganar. Pero hoy no. Mañana. Ahora que voy a estar cara al público, debo tener mucho cuidado para no ser descubierto como jefe de Estado. Hamburguesa normal, patatas normales y Fanta. Y Fanta. Y Fanta Cristina y Fanta Elena. ¿Perdone? Con el tema de lo de las Fantas, ha habido un momento verdaderamente que casi me caigo con toda la artesona encima. Menos mal que he hecho la 314-26/2 y lo he salvado como he podido. ¿Perdone? Fanta. ¿Naranja o de limón? De limón. La verdad es que al chaval nuevo cara al público, yo lo he visto muy bien. Tarda un poco en cobrar porque da los tickets con lacre, pero por lo demás, todo bien. ¿Me podrías dar una corona para el niño? Lo siento mucho, caballero, pero una coronación tiene que pasar por el Parlamento. Y se necesita una ley orgánica para ello. Hay veces que es mejor recurrir a los clásicos. ¿Pero por qué no te callas? Ha sido una semana muy intensa para Felipe VI. Y ahora llega el momento de enfrentarse con quienes hasta ahora han trabajado mano a mano con él. Os he llamado porque soy vuestro jefe de Estado. Y me he infiltrado en la clase trabajadora para ver... Un momento, que yo también soy de la realeza. Alberto de Mónaco. ¿Entonces tú? Yo soy... Vitingo. ¿Y a quién le cuentas tú esto?
Que està tot l'Ajuntament revolucionat completament, senyora Colau. Piden el Belén de la Navidad. Ja estamos otra vez con la tontería esa. ¿Y si vamos a prohibir o no la Navidad? Home, no, más que nada porque hace 25 años que nosotros ponemos el Belén en el Ayuntamiento y como usted a veces dice que no sabe, pero pues queremos saber si este año quiere que pongamos el Belén sí o no. Claro que sí, ¿eh? Bien, bien, muy bien. Va a haber Belén, pero quiero que haya un portal de Belén igualitario donde estemos todos representados. Muy bien. ¿Eh? Sí, mira, sí. De momento los Reyes Magos... Home. Me los vas a quitar, ¿eh? Home, això... Me los vas a sacar, no tiene por qué estar representada aquí la monarquía. Ja, però... Y en su lugar pondremos a tres presidentes de la Primera República. Castelar, Salmerón y Figueres. Ja, però aquestos que usted propone, estos no son magos, ¿eh? Eso es verdad, pero para compensar pondremos a Tamariz, Jorge Blas y Anthony Blake, que no son reyes, pero son magos. También voy a meter aquí a dos Mossos d'Esquadra al lado del pesebre. Home, dos Mossos d'Esquadra al costat del Belén no pega res, no pega res. No pegaran, pero seguro que José y María no son los propietarios del portal. Estarán de ocupas, tú. Y habrá un desahucio casi seguro. Por lo tanto, habrá que representar aquí a las fuerzas vivas para que la gente pueda ver claramente la penuria y el desalojo. Fruto de ese desahucio, los pastores se solidarizan con pancartas de stop desahucio. Tendremos dos y dos, para que quede claro el mensaje. A José me lo sacas del pesebre. No ho fotis tu a Josep, oh, no, no, home, no, que això és una figureta indispensable en el Belén, això. Home, si María no necesitó a José para concebir al niño, ¿lo va a necesitar para criarlo? Toma. Estamos otra vez ya con el machismo y el patriarcado. ¿Eh? Así que fuera José, la mula y el buey. Hombre, la mula y el buey también. Eso no es un Belén, tío. Eso no es un Belén. Estaban para dar calor y para eso es mejor tirar de energías renovables. Que al menos garantizará el agua caliente de la poseta que está behind the musgo. Aquí lo tenemos. Sí. El Belén de Ada Colau. Sí, el Belén d'Ada Colau, que és vostè. Sí, jo soy. Que és vostè, Ada Colau? Sí. Bueno, Ada Colau és vostè. Sí, jo soy. Jo soy aquella activista del momento social que paraba los desahucios a nivel municipal. Y como verán ustedes, un pacto electoral me han convertido en estrella para la ciudad condal. Soy Ada Colau, activista y alcaldesa. Es Ada Colau, activista y alcaldesa ideal. Ada Colau, Ada Colau. Me vota el izquierdista y el internauta. También me votan gallos y perro flauta. Si me apoya un socialista, quiere meterse en mi lista. Y si es un liberal, se ofrece de concejal. Soy Ada Colau, activista y alcaldesa. Es Ada Colau, activista y alcaldesa ideal. Ada Colau, Ada Colau. Espectra. De Bond, gracias por llegar pronto al MI6. El mensaje decía que era urgente, agente. Hemos encontrado esta serie de fotografías en el cuartel general de Spectra. Siento decírselo, Bond, pero parece que... Parece que le han identificado. El estilo de vida que lleva usted es demasiado llamativo. Explíquese. No puede ir por ahí llamando la atención con un coche así. Afortunadamente, su vehículo cuenta con una opción de camuflaje que le permite pasar completamente desapercibido. Ya. Pero sigue siendo un Aston Martin, ¿no? A ojos del vulgo, parece un dos caballos. De hecho, corre como un dos caballos y es igual de incómodo. Pero se lo descontamos de su sueldo, como si fuese un Aston Martin. Otra cosa, las chicas, demasiado llamativas. Necesitan un vestuario más recatado. Te voy a decir una cosa, estamos muy tontos últimamente con el tema recortes. Pero tira. Ya tenemos el coche, las chicas, solo nos falta el traje.
¿Me van a hacer uno de esos trajes miméticos de invisibilidad que están probando en el laboratorio? Mucho más fácil. Chándal de saldo y gorra de la caja rural. Así nadie va a pensar que es usted James Bond. Porque ahora solo de agente me queda la licencia para matar, ¿no? Licencia para matar que queda revocada, pero sustituida por licencia para la venta ambulante de melones piel de sapo y otros avalorios. Imagino que mientras me ocupo de esto tendré una misión de espionaje. Usted espíe todo lo que quiera, pero recuerde que de la panoja que saque, el MI6 se queda con el 93%. ¿Y a mí qué me queda? El 007. ¡Vamos, niña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma el euro, el euro! ¡Ay, cómo llevo la braga, la fájara! ¡Los collares! ¡Venga, venga! ¡Venga, niña, que me lo quita de las manos! Don Diablo se ha enfadado, tú no sabes la que ha armado porque dice que pretendes perdonar. A los divorciados y hasta a los curas casados y a los gays no los quieres condenar. Condenar, y me ha mandado que te venga a avisar. Que te corte ese Francisco porque estás montando el cisco y te olvides ya de tanto perdonar. Sin purgar por aquí y por allá, y dejes a los hombres pecar. Ah, y dejes a los hombres pecar. Me espantas a la clientela, los dejas sin rematar. Le estás más moral porque ya nada es pecar. ¿A quién voy yo a buscar? Por no, ya, no perdones más. Déjalos pecar sin rematar. Le estás más moral porque ya nada es pecar. ¿A quién voy yo a buscar? Déjalos pecar, déjalos pecar, déjalos pecar. Pobreto, hombre. Pobreto. Perdón, caballero. ¿Usted sabe que su hijo tiene poderes telepáticos? ¿Mi hijo? Sí. Puede contactar con seres del más allá. Del más allá de los Pirineos, se comprende. Disculpe, ¿nosotros no nos hemos visto antes? ¿Puedo saber cómo se llama, amigo? Rajoy. Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿no fue usted presidente aquí en la Moncloa hace 15 años? Creo que me confunde con otro. Pero no me extraña, porque Moncloa confunde a la gente. Paridolias, serendipias, tabiques que hablan solos, aullidos que salen de las arquetas. Esta casa te roe vivo. Acabarás más loco que trapos. Usted dijo que no subiría los impuestos, ¿verdad, señor Rajoy? Qué extraño, señor. No conservo ningún recuerdo de todo eso. Quizá le falle la memoria histórica, señor Rajoy, pero usted fue presidente aquí. Le he reconocido. Usted prometió cumplir su programa, pero al final hizo lo mismo que todos. Bueno, no importa que yo sea Rajoy o Bob Esponja. Lo que importa es que es usted el presidente aquí. Y es usted quien empezará a subir los impuestos, bajar las pensiones y privatizar todo lo vivo. No se deje traicionar por la razón. Siempre te traiciona la razón y te domina el corazón. Ponerte en contra es un error.
siempre tendrás que obedecer lo que te digan en Bruselas. Allí mueven la manivela. Y ya no hay más que hablar, y ya no hay más que hablar. A ti te toca callar y hacer historia. Y fin de la cita. Mire usted. España va bien. Todo esto. Hoy en Fabricando Made in Spain vamos a ver cómo se fabrica un producto genuinamente español. El jubilao. Estamos en el polígono de Alcafrán y vamos a hablar con Fermín Sánchez, que es el ingeniero jefe de la planta de fabricación de jubilados. Buenos días, Fermín. Hola, buenos días. Oye, ¿nos puedes contar un poco cómo es el proceso? Bueno, el proceso es prácticamente muy sencillo. Se trata de coger a un chaval de 15 años y meterlo dentro de un horno, ¿no? Luego se le da el termostato a 65. Básicamente consistiría en un proceso. ¿A 65, a sí. 65 grados, quieres decir? No, 65 años. Ah, 65 años, la edad de la jubilación. Claro. En 5 segundos se le somete a una presión altísima de trabajo hasta que acaba prácticamente el lomao vivo y con jeringa se le extrae toda la cotización posible y se le somete a más madrugones que a un panadero. Y así, obviamente, nos saldría un jubilado de altísima calidad, supongo. Tenemos el jubilado arbequina, el picual, el ojiblanca, el de primera presión en frío. También está el macerado un año entero en barrica de roble. Nosotros nos movemos en el jubilado clásico de 65. Nos están pidiendo el de 67 y, de seguir la cosa así, terminaremos haciendo el de 70. Fermín, está muy bien todo eso que dices, pero yo, viendo a este hombre con la gorra, la sudadera, las cadenas, realmente no parece un jubilado. Deme. Esto es por el pulido final, le falta el abrillantado. ¿Me entiendes? El packaging. ¿Queréis verlo? Por supuesto. El jubilado es muy de pedir bolsillo amplio. ¿Por qué? Porque le hace ilusión que cuando le pagan o cobra la pensión, esta quepa aquí con holgura. Otra cosa es que cuando la cobra se da cuenta que lo que sobra es bolsillo y lo que falta es pensión. Bueno, esto Fermín, ya es otra cosa, ¿eh? ¿Le falta algo más? Sí, el zapato de rejilla. ¿Queréis verlo? Vamos a verlo. Zapato de rejilla hay que cosecharlo en flor, ¿verdad? Tiene un mes, entre abril, mayo, tal, pues si no, luego vienen ya los hielos, se endurecen y se hacen bota. ¿Los azules? Ah, mira, ese ya estaba maduro, como los higos. Los azules, botas catiuscas. ¿Y los amarillos? Camperas. Bueno, Fermín, un momento, porque hay voces críticas que dicen que este modelo estándar de jubilado no llega a fin de mes. Eso es cosa de la pensión, entiéndame. Nosotros le dotamos de cartilla del banco para que él vaya por su cuenta a consultar si la pensión le llega o no le llega a fin de mes. ¿Y le llega? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Pa' siempre. ¿Y ya está? Prácticamente estamos hablando de que lo tenemos al 90%, pero antes de ponerlo en la calle a funcionar, hay que pasarlo por el banco de pruebas. ¿Queréis verlo? Queremos verlo, sí. Ahí le vemos, poco a poco, él va olfateando, ¿no? Hay algo, ¿no? Se va acercando, ¿eh? Se va acercando, zaino, bragao. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Ahí! Señores, este es de obra, se ve. Entonces siempre vuelven a la obra. No. Últimamente le puedo asegurar que el 99,8% ha sido soltarlos e irse a su casa. ¿Eso por qué? Pues porque allí se tienen que hacer cargo de sus nietos y de sus hijos, que al no encontrar trabajo los tienen que volver a recoger otra vez. Lo que nos temíamos. El jubilado se ha convertido en el sostén familiar. Muchas gracias, Fermín. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, ¿eh? Lo que haga falta. Y ustedes acuérdense cuando vuelvan a ver a un jubilado del ingente trabajo que hay detrás. Buenas noches. Bienvenido a mi morada. Pase y deje parte de la felicidad que trae. El conde Drácula, supongo. Pase, señor Montoro. Perdone por la banda sonora. No son horas de banda. Señor conde, ¿quién es el caballero de este cuadro? Un antepasado de la Orden de los Drácul. Oy, oy, oy.
Mi familia hizo un pacto con la Iglesia para defenderla de todos los enemigos de Cristo. Pero ese pacto no fue del todo... venturoso. Ya, como parece que tampoco ha sido demasiado venturoso el pacto que hizo usted con Hacienda, ¿eh? Señor Conde, esto es una inspección, ¿de acuerdo? ¿Cuánto hace que no declara usted el IVA? ¿Eh? ¡Esto no es cosa de IVA! ¡Ostras, cool! ¡Estamos orgullosos de nuestra estirpe! Lo que da la impresión aquí es que parece que hay muchas reformas sin declarar. Probablemente sin licencia de obras. Esto se lo han dejado mal recibido. El impuesto de bienes inmuebles. ¿Lo tiene al día? ¿Pero cómo puede hablar así a una persona que lleva en sus venas la sangre de Atila? Falta respeto. Yo no he visto una cosa igual ni en Corea. No lo he visto. Me lo van a decir, me lo quieren explicar, pero verlo... ¡No lo he visto! Muy bien, muy bien. Así que familiar de Atila. Tendré que aplicar el gravamen nobiliario. ¡Pero si todo esto es heredado! También pendiente el pago del impuesto de transmisiones. Muy bien. De transmisiones. Pero el que chupaba la sangre no era yo. Del bote, me parece a mí que es de lo que sigue chupando usted, ¿verdad? ¿Y me podría decir por qué, siendo usted de Transilvania, sigue empadronado en Andorra? Mañana mismo de borrado. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta deducciones relacionadas con vivienda, aportaciones al plan de pensiones, ganancias patrimoniales, el ajo le va a salir no por menos de 20.000 euros. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Pero usted no podía hacer nada, ¿no? Hombre, yo hacer por usted algo podría hacer, ¿de acuerdo? En su declaración, para que usted se desgravase algo, podría ponerle la X en la casilla de la Iglesia. ¡No! ¡Eso no! Me da mucha rabia que la gente se muera con tal de no pagar. Va. Buenos días. ¿Juan buenos Carlos días. Garralón? Sí, soy yo. Arroba JC Garralón. Sí. Verá, estamos haciendo un balance de la actividad de los usuarios de Twitter durante este último año. Ajá. Y hemos visto que el 24 de febrero usted retuiteó un mensaje en el que ponía: si quieres ayudar a Maruja, que se ha quedado sin hogar, retuitea este mensaje. Sí. Maruja, por favor. Perdone, a fondo. ¿Esta señora? Maruja, la mujer a la que usted dijo que quería ayudar. Yo lo decía en otro sentido, vamos, realmente. Vamos a ver, usted no especificó el tipo de ayuda, pero no se irá usted a echar atrás. Habrá que ser consecuente, ¿no? Ya, pero ¿qué me está contando? ¿Que me van a dejar solo con esta señora para cuidarla? No, solo no. El 18 de marzo también retuiteé un mensaje en el que se leía: ayudemos al pueblo saharaui. Sí. Pues bien, tenemos esta familia saharaui que estará encantada de compartir con usted su vivienda. Ahmed, Mahmoud, Aisha. Ahí está. Ya, va. ¿Y estos? Estos vienen a llevarse el ordenador, las bombillas, el microondas, el televisor, los aparatos electrónicos. Vamos a ver. Debe tratarse de una broma. ¿No recuerda usted que hace un mes y medio puso un tuit en el que decía: yo apoyo el ahorro energético? Sí. Que ser consecuente, caballero. Cuidado con el televisor, ¿eh? Que parece bueno. Bueno, bueno, pues ya le hemos quitado todo lo electrónico, ¿eh? Tiene su sin techo, tres inmigrantes ilegales y le hemos cortado el agua por lo de la solidaridad con los pueblos que sufren de sequía. Y eso es de por qué me miran así. Ah, eso. Eso es un tuit que puso usted en el partido del Atleti diciendo que los muchachos no habían sudado la camiseta. No se la han tomado muy bien y han venido a pedirle explicaciones personales. Para lo valiente que eres en Twitter, te veo con muchísimas dudas, ¿eh? Ya me gustaría a mí verte con la camiseta del Atleti jugando y corriendo como nosotros. Pero vamos, que si te crees muy fuerte, te mandamos a Richie Castellanos, que te dé tu merecido. Lo que no entiendo es lo del burro. Burro. Leo textualmente, 13 de abril. Protejamos nuestro ecosistema. Cuidemos al asno ibérico. De verdad, enhorabuena, porque es usted uno de los tipos más solidarios que tenemos. ¡Feliz año!
Subir los impuestos, bajar las pensiones, recortar ayudas, privatizar la sanidad. ¿No te gustan? Creo que quizá deberías dimitir. ¿Qué dices? Que quizá debería dimitir. Sí, sí. Debería dimitir. Piensas que el estado de bienestar está en peligro y eso te preocupa. Sí. Pero ¿te preocupas por mí? ¿Se te ha ocurrido pensar en mis responsabilidades? Jacobo, no sé de qué estás hablando, por favor, no te acerques más. ¿Se te ha ocurrido pensar que tengo que gobernar complaciendo a Europa? ¿Te importa en algo el poder de la troika? ¿Sabes lo que nos cuesta la sanidad y las pensiones? No va a servirte de nada defenderte con la Constitución. No ibas a subir los impuestos. Mire usted, IRPF, IVA, misma mierda soy. Pensaba subir las pensiones. Y estamos trabajando en ello, mire usted. Dijiste que no haría recortes. Y más que recortes son hilillos. Dijiste que ibas a dar sanidad y educación gratuita. Si no lo hago, es para entrar en la Champions League de la economía mundial. Salir del gobierno, esta es la mejor salida. Es una puerta giratoria instalada por las centrales eléctricas. Y por eso se llama el resplandor. Es que sé que todo está conectado. Conectado a la corriente eléctrica. Váyase, señor Torres. Váyase. Mar de plástico. Parece ser que el asesino de Marta se nos ha vuelto a escapar, jefe. Aunque esta vez nos ha dejado una pista. Ya. ¿Reconoces de algo los números de esta matrícula? ¿Pero qué voy a reconocer, jefe, si esto está destrozado? Consultaré con tráfico y a la científica, a ver no, qué dicen. Espera, no tan rápido. Creo que lo tengo. La clave está en los números, sí. El 6 y el 4. Fíjate bien, nos está diciendo que con un 6 y un 4... Aquí tengo su retrato. No sé yo, jefe, si esto es un poco... No, espera. Aún hay algo más. El cero. ¿Qué te dice el cero? Ese cero nos está diciendo que con un cero bien grandote, parece que tiene panzote. Y con cuatro unos al revés, le pinto manos y pies. Con un palo y medio cero. Ahora le pinto un sombrero. Yo creo que este caso le está volviendo un poco loco, ¿eh? No. Uno no viene alargado. Y tenemos el callado. Con bastón, cuerpo y sombrero tenemos al caballero. Señores, ¿alguno de vosotros reconoce al sospechoso? Pues es un dibujo, jefe. Yo no. Ya. Maldita sea, no es aquel.
¡Echadme! Atención, por favor. Comenzaremos en virtud de lo previsto por el Real Decreto 4/2020 de privatización de la sanidad. Vamos a proceder, pues, a la subasta del lote número 3, consistente en un enfermo de apendicitis aquí presente. Buenos días. Cuya operación está valorada en 4.500 euros con anestesia epidural. Por el mismo precio, ¿alguien ofrece anestesia general? El Hospital Nuestra Señora de Lourdes ofrece la anestesia general. Muy bien, ¿alguien da más por el mismo precio? Habitación privada con vista exterior y televisión gratuita. El Clínico Infanta Isabel mejora la oferta. Wi-Fi gratis y liposucción. El Hospital Tomás Moro ofrece Wi-Fi y añade una liposucción al tratamiento. ¿Quién da más? Reducción de pecho. La Clínica Venus ofrece reducción de pecho. Oiga, oiga, que yo pecho no tengo. Es verdad, no tiene pechos. ¿Alguien ofrece un implante? El Hospital 2 de Mayo añade unos implantes. A ver, oiga, vamos a parar un segundito, ¿eh? ¿Más por el mismo precio? Colonoscopia. Vasectomía. Vasectomía. Vamos, que ya estamos en la recta final. Prótesis de cadera. Electroshock. ¿Alguien ofrece más? ¿No? Clínica Venus a la 1, a las 2 y a las 3. Puede recoger a su paciente. Adjudicada, pues, la operación de apendicitis con anestesia general. Habitación exterior, televisión, wifi, liposucción, aumento de pecho, reducción de pecho, colonoscopia, vasectomía, prótesis de cadera y terapia de electroshock por 4.500 euros a la Clínica Venus de Murcia. Bien, pasemos al siguiente lote de la tarde. Aquí tenemos un auténtico ejemplar enfermo de sinusitis. Por el mismo precio, ¿alguien ofrece una circuncisión y tacto rectal a nalga batiente? Hola, buenos días. Mire, es para autorizar. Muy bien, muy bien. Usted sí sabe acercarse al ciudadano, señora Carmena. Bueno. Imagino que lo dice por lo del cambio del facho. Claro. Al final te vas a decir, bueno, te pone y dices, ¿qué hago? ¿Lo cambio? ¿No lo cambio? Y al final te das cuenta de que esta es la mejor manera, ¿eh?, para que el despacho esté todos los días y en todos los sitios de Madrid, sin discriminar ningún barrio. Pues muy buena idea, bien. ¿Sí? Ahí tienes. Qué bien, muchas gracias. Perdón, sí, no. Perdona, sí, en los apeaderos de Tiso. Ya. Próxima estación. Ya. Tenemos que coger la línea 3. Venga, rápido. Perdón. Disculpe, señores. Acercando al ayuntamiento. No. Por el otro lado. Yo creo que con todo el lío nos volvíamos. Va a ser por el otro sitio. Es por allí. Date. Sí. Sí, oye, que llego. Que me retraso un poco.
Jacobo Torres. La sociedad española ha cambiado el optimismo con el que recibió en septiembre al nuevo presidente por un escepticismo más que justificado al ver que el nuevo ejecutivo no ha llevado a cabo ni siquiera una de las principales promesas de campaña. En la Moncloa rehúsan dar explicaciones, mientras el inmovilismo del presidente Torres se convierte en el símbolo del nuevo gobierno. ¿Usted sabe que su hijo tiene poderes telepáticos? Gunther, Stringers y Flange, Peter Austerlife, Taufen. Tada, aus Wiedersehen. Atropelló a la Merkel. Así de golpe y porrazo me he convertido en la mujer política más importante de Europa. Y por méritos propios. Me voy, que estoy bloqueando el carril bus. ¿Estamos trabajando en ello? ¡Viva el club! Consiguiente. No, estamos en una crisis económica. España va bien. Los chuches. Sin agricultura. Los chuches. Hay que ser socialista antes que marxista. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa. Oh. España va bien. España va bien. Son Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santa María. Y esto es El Debate Decisivo de Después del Debate Decisivo. En el debate anterior, esos tres señores y esta señora se pusieron de acuerdo aunque no están de acuerdo. Así que hoy repiten, como cuando suspendes un examen en el cole. Le hemos sorteado a piedra, papel y tijera y le toca empezar a Pablo Iglesias. Antes de nada, me gustaría dar las gracias por haberme dado el primer turno del debate, pero déjeme que le diga una cosa. Lo primero que quiero decir es que no va a haber debate. Y no habrá debate no porque el señor Iglesias quiera, sino porque los cuatro hemos llegado a un acuerdo. ¿Os habéis puesto de acuerdo para solucionar los problemas de España? Bueno, sí y no. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. El principal problema de España es que hay más presidentes que gobiernos. Todos, absolutamente todos, y desde luego yo el primero, queremos estar presentes en este asunto. Y aquí, señorita Pastorcilla, como usted puede comprender, o gobernamos los unos o no gobernan los otros. Así que dijimos, ¿y si gobernamos todos a como toquemos? O sea, ¿que vais a gobernar un año cada uno? No,
Hemos acordado repartirnos el gobierno por horas y según el día de la semana. Los domingos gobernará Podemos porque para nosotros es fiesta de guardar. Los lunes gobernará Ciudadanos. Yo tengo que ver el capítulo de Juego de Tronos. Los miércoles gobernará Mariano, a menos, claro está, que el Madrid juegue la Champions en el Bernabéu. Los martes, por ejemplo, pues hemos acordado repartirlos por horas, ¿eh? En las horas pares gobernará la izquierda y en las impares la derecha. Excepto en las Canarias, que será igual, pero al contrario, para no ir al contrapelo. Pero entonces el gobierno va a ser las gallinas que entran por las que salen. Para el ciudadano resultará francamente sencillo. Si desea partirse una pierna o las dos, podrá hacerlo, pero tendrá que hacerlo, o lo ideal sería que lo hiciera a partir de la 1:30, porque ahí tendrá sanidad gratuita. Si esperáis a más tarde, os va a tocar el copago. Si eres comunitario, también puedes lesionarte a eso de las 5. Y si quisieseis hacer la declaración de la renta, entonces es mejor que la hagáis a las 7 de la tarde, porque luego gobierna la izquierda y sube los impuestos a las horas pares. ¿Que queréis ir al cine? Mejor a las 9 de la mañana, porque nosotros bajaremos el IVA cultural. ¿Pero si a las 9 no hay cine? ¿Y el IVA qué sabe? Si tienen intención de ser gays, mejor que lo sean los jueves a partir de las 9. Las corridas de toros se celebrarán por la noche. ¿Se va a torear a oscuras? Precisamente para eso está el traje de luces. ¿Y si hay que dimitir, dimitís todos juntos o cada uno el día que le toca? En ese caso, que verdaderamente puede ocurrir, entonces los socialistas se negarían a hacerlo el jueves. El domingo Podemos echaría la culpa a la herencia recibida del PP. Y el lunes, Ciudadanos, como buenos admiradores de la política escandinava, se harían los suecos. Pero Mariano se dimitiría el miércoles, ¿no? Sí, siempre y cuando no haya partido de Champions. Vemos que lo tenéis todo muy estudiado. Sí, hemos formado una especie de consenso. Yo diría una especie de unión patriótica. Yo diría una especie de comunión. Diría una especie de asamblea de camaradas. ¿Podría decirse una especie de consorcio? Podría decirse. Porque tanta crispación es un infierno y nos vemos obligados a pactar. Aunque hagamos un consorcio de gobierno, os pienso poner los cuernos y no voy a cumplir al compás del chacachá del tren. La pienso clavar en cuanto os descuidéis. No me gusta el sonriente cultureta, ni me engaña la moderna liberal. No me dejo engatusar por el atleta y del rollo del coleta. No me fío nada na. Al compás del chacachá del tren, os la voy a pegar. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da pactar y no cumplir después. No me creo la mitad de lo que prometéis, os la pienso clavar en cuanto os descuidéis. Uno ha desafinado. No voy a decir quién, solo diré que tiene coleta y no es Soraya. Aficionado. A veces la vida es tan poco divertida que te dan ganas de escapar. Tu novia te abandona, en el gym se descojona y alguno quiere correrte. No te asustes por nada, aún puede ser peor. Si la crisis te aprieta, ya sabes la receta. Plántale una peineta, sentido del humor, sentido del humor. South. Y no se rompe el móvil. Es acojonante y con una maza de rasgos ricos. Si el despertador empieza a sonar, dar un pescozo, vuélvete a acostar. Disfruta, disfruta. Ándate a reír, vive con humor, que te va a subir el colesterol. Disfruta, disfruta. Si una mala jugada te deja
por nada. Aún puede ser peor si el futuro te aprieta y te echa la cuneta. Hazle una vez.